Hola, bienvenidos a mi canal. Por fin les traigo el tutorial de este peinado que le realicé yo a esta hermosa quinceañera. Ella se llama Kimmy. Para este evento, nosotros uh, la peinamos y la maquillamos a ella y a otras muchachas para que puedan tomarle fotos de la nueva colección de vestidos que salieron aquí en Kansas de la tienda Giselle Bridal Casing. Ella tenía muchísimo cabello, como ven, pero ¿qué creen? El pelo de ella naturalmente es chino 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 y no digo de esos chinos que están así y you no, know. no, están de los chinos apretaditos, son, están, están muy chinos el cabello de ella así que yo le pedí a las hermanas y a ella que si le pueden enlacear el cabello y si me hicieron favor gracias muchachas, I love you guys, um, pero sí, ok, so como cualquier peinado, le hice la partida desde enfrente. frente. Antes de hacerle la partida desde enfrente, le eché un poquito de protector de calor y le saqué todas las arañas. Como ella tenía bastante cabello, como ven aquí, le estoy agarrando el cabello de ella en una colita, un chongo, como ustedes gustarían llamarle. Pero yo le voy a hacer una colita porque así fue como me enseñaron a mí. Si tienen otra palabra para decir el, la colita como se llama, dígame y para el siguiente video me corrijo. Ok. La liga que utilicé para ella, utilicé una liga que esté bastante gruesa nomás para que no se le vaya a caer y para que sostenga bien el cabello de ella, porque aparte de que lo tenía largo, lo tiene bien grueso y bien pesado. Miren, literalmente todo el cabello que tiene y ya se lo agarré en una liga. Así que le corté la colita en mitad y la, una mitad del cabello de ella se lo hice básicamente como un relleno. Se lo fui torciendo alrededor de la colita. Y luego se la aseguré con bastantes pasadores, literalmente, guys. Se la aseguré como con cinco o seis pasadores, nomás para que no se le vaya a caer. Um, si ustedes pueden adivinar cuántas horas me duré yo con el cabello de ella, comenten abajo. <laughs> comenten abajo. ¿Cuántas horas duré con ella, ok? Pero en sí duré bastante tiempo con ella. Ya que le haga yo asegurado esta parte del cabello de ella, fui a agarrar una dona que estuviera un poquito más grande. Yo sé que con el mismo cabello de ella, yo pude haber hecho básicamente relleno y lo pude utilizar para acomodarle todo el cabello, pero yo quería que este recogido se viera un poquito más grande, más, yo digo más lujoso, pero un poquito más ya grueso. Así que por eso le eché también la dona para que se vea un poquito más esponjado el. Chongo. Y luego se lo aseguré con bastantes pasadores de los que están cerrados para que pueda asegurárselo un poquito más mejor la dona. Ya a ponerle los pasadores, empecé con enrizándole el cabello y luego cada rizo que le hacía se lo aseguraba con pasador. Los pasadores que utilicé para asegurárselos el cabello de ella en la dona eran de los que están abiertos. No más que. Al empezar a enchinarle el cabello de ella, estaba yo como más o menos tratando qué manera iba a ser más fácil para hacerle este peinado. Lo primero que traté fue de enchinarle el cabello así sin ponerle ningún fijador ni nada, pero si ven ahí, yo accidentalmente le agarré este pedazo del cabello de ella un poquito más grueso. Así que hizo que el rizo le saliera mucho más grueso y yo no quería que se viera muy grueso el rizo, sino yo quería que se vea un poquito más delgadito para que me ayude a poderle agregar un poquito más de volumen al cabello de ella. Así que al el rizo y cuando se lo estaba quitando yo de la tenaza, agarré un peine y también agarré el spray rosa. Y le eché un poquito al cabello de ella y como que le peiné y le saqué un poquito las... Lo, le controlé un poquito el frizz, los pelitos chiquitos de rizo de ella. Y luego lo torcí y luego se lo aseguré con una dona. Pero sinceramente no me gustó hacerle eso. Yo pensé que um, aquí ya nomás con dos rizos utilicé dos pasadores. Así que si sí, me hizo más fácil dije sabes que este método pues no, no me gusta. Así que traté de echarle un poquito de fijador. Antes de ponerlo en la tenaza y utilicé el fijador que es, yo creo que era en el amarillo. Eh, estoy utilizando ahí. Ajá. So, utilicé el amarillo y luego lo puse ya. A ver si se me sale un poquito más fácil hacer el rizo. Y sinceramente no me gustó tampoco. Yo creo que no me gustó por lo mismo que estaba el rizo. Este pedazo lo agarré muy grueso. Así que dije, ¿sabes qué? Pues no. Pues obvio, pues ya lo tenía así, no le iba a quemar el cabello más o mejor se lo dejé así, y así se lo puse. Así que aquí voy tratándolo otra vez, echándole un poquito de fijador amarillo para ver si me gusta cómo quedó y sinceramente se me hizo más fácil ya después de aquí utilizar el fijador ro no rojo, el fijador negro, como me ven eh, que he utilizado yo en bastante de mis videos. Porque no nomás es un fijador, pero también ayuda a protegerle el, el cabello de ella del carón, calor. Así que preferí mejor utilizar eso porque como ya se me hizo más fácil, más costumbre utilizar ese, pues digo, ¿sabes qué? Lo voy a hacer. Y otra vez aquí, como ven en el video, volví a agarrar el cabello de ella más grueso. Y no me gustó. Yo normalmente dije, no, a lo mejor sí lo voy a poner grueso, pero no. Sinceramente, al ver el cabello, a ver tanto cabe cabello, tanto cabello que tenía ella, dije, sabes qué, mejor lo vamos a hacer más erudito y lo vamos a hacer un poquito más apretadito el chino para que se vea más volumen y para que se vea como que se trató de peinar, no, que no se trató de peinar, pero sí se, sí realmente duramos bastante tiempo peinándolo. En inglés eso se dice como un messy updo. Like como que you know you try, to, you try to not do your hair but you really did if I made any sense. So yeah that's what we went ahead and did. Y aquí es donde ya dije sabes que vamos a utilizar el fijador negro. Y si ven se me hizo más fácil utilizar esto no nomás en la aplicación pero también en, en la textura que salió el cabello de ella. Y si vieron yo nomás utilicé dos. Um, pasadores en el cabello de ella y al utilizar el primer método que iba a utilizar al principio donde nomás así le puse el cabello de ella en la tenaza y si ven yo también el rizo se lo estoy como que doblando torciendo un poquito más en la tenaza cada vez que lo vaya dando vuelta en la tenaza lo tuerzo para hacerle el cabello de ella más delgadito así se me hizo mucho más fácil a mí hacerle cabello y como ella tenía cabello bien largo pude con este método Ponerle todo el cabello en un tiro en la tenaza. Si tiene que ponerle mitad del cabello en la tenaza y luego la otra mitad ya después. No, así que así se me hizo más fácil. Así les recomiendo que lo hagan ustedes. Este peinado que lo hagan en pedazos chiquitito. Lo más delgadito que puedas tú. Agarrarle el cabello de ella y échale el fijador. El fijador lo puedes conseguir en Salis Beauty. Cuesta. Yo, yo quiero decir que cuesta como. 12, 14 dólares. Pero sinceramente no sé. Porque yo siempre lo agarro en venta. En venta de 4 por 25. Um, pero sí, sí. Um, eso es. Donde lo puedes agarrar. Eso es cuánto cuesta. Y ya yo se lo eché a todo el cabello de ella. Cuando hagas tú los rizos. Asegúrate de que no vayan del mismo lado. Si le haces uno yendo a la izquierda. El otro tiene que ser a la derecha. Y yo he notado que con este peinado. Yo tengo la tendencia de que le hago el... el el rizo a ella y luego se lo acomodo yendo para arriba, so, con este peinado yo siempre me enfoco en cubrirle todo lo de encima, todo lo de arriba primero, todo lo que se va a ver adelante del, cuando la gente la vea y luego ya mientras que me voy yendo cubriendo todo me voy yendo de arriba para abajo cubriéndole todo lo de medio y luego lo de abajo. También otro consejo, no te enfoques tanto en cubrirle todo lo de abajo porque el cabello que agarremos de las partiduras de enfrente nos va a ayudar a cubrirle lo de abajo. Este peinado, como vieron, también tiene un poquito de los rizos cayendo. Así que esos rizos, yo la mayoría de los rizos esos los agarré de la partidura de enfrente. Así que también no te enfoques en dejarle muchos rizos cayendo porque cuando le vayas a acomodar tu a partir de las de enfrente con ese mismo cabello vas a lograr que los rizos los dejes a esos rizos cayendo o oh, sueltos ojalá y no les no me, les esté no les esté confundiendo si los estoy confundiendo por favor dígame porque sinceramente es más fácil para mí ver el video que explicarlo pero estoy tratando para ayudarles a todas espero en mi video si sí les ayuden muchas me han dicho que sí ojalá y no nomás a ellas pero a todas que ven mi video ojalá les pueda seguir ayudando pero la razón por la que yo hice esta parte de video un poquito más rápida es por lo mismo que el proceso de este peinado es lo mismo porque este peinado lo que es es que se enfoca mucho en el, el chongo el chongo nomás con que tú le cubras la dona y no te enfoques en ponerle todos los rizos de un lado de Yendo para arriba para abajo, lo que sea, no más pónselo donde tú le puedas poner para cubrirle la dona. Sinceramente es lo único que se va a hacer. Yo hice un peinado antes de este que es similar, no más que los rizos estaban cayendo también de enfrente. Este peinado, como ella iba a llevar corona, yo no se lo quise dejar los rizos cayendo de enfrente, sino más de atrás. Así que los rizos de enfrente se los aseguré a la dona también. Así que los únicos rizos que tenía caídos son los de atrás. Y cada vez que yo hacía un rizo, se lo acomodaba luego, luego, y luego le hacía otro, y luego le hacía otro. Tú también lo que puedes hacer es hacerle todos los rizos, y luego se lo puedes aventar todos para, para enfrente. Pero yo vi un peinado similar, así, no se lo vio todo que nomás se los apreció arriba y no se le veía bien de atrás porque se le ve donde él se doblaba los rizos. Y sinceramente, si lo haces así como en este video, vas a. Ayudar a cubrirle donde le estás tú doblando el cabello yendo para frente y no se va a ver nada, nomás se va a ver los rizos. Otra cosa, el spray negro es lo que te ayuda a controlar el frizz. Más aparte, si ven, a comparación, el cabello de ella normalmente es como un poquito más mate y ya echándole el spray se vuelve un poquito más brillosito. Por eso también me gusta ese spray. A mí me gusta mucho que los peinados sean brillositos, no más porque creo que como que lucen un poquito más y resaltan más. Por eso me tratan de enfocar en los productos que ayudan a que se vea un poquito más brilloso el cabello, el peina, los peinados. Así que esto también es otro consejito. Este no sé si lo pueden conseguir en otros estados. Yo sé que... Pues yo estoy en Kansas, ¿verdad? Y yo sé que aquí, pues sí, pero hay muchas muchachas que me han dicho que son de afuera de los Estados Unidos. Y sinceramente, yo no sé si tengan un Sally's Beauty allá, pero a lo mejor si tienen un familiar aquí en los Estados Unidos, se los pueden mandar. O si no, también tienen su página en línea para que lo puedan conseguir ahí también. Este fijador sí va a estar anotado en la descripción. Más aparte también va a estar anotado el link de este fijador en Amazon. Porque yo sé que también lo pueden conseguir en Amazon. Porque yo lo he visto varias veces ahí. Así que les voy a dar varias opciones de donde lo puedan conseguir. En dado caso que no lo puedan conseguir de un lado. Ya que estamos casi acabando. Porque sinceramente todavía nos falta bastante cabello. Tengo la tendencia de decirles a ustedes que tantas horas me duré con ellas. Pero no. Quiero que lo comenten en los comentarios y me digan. ¿Cuántas horas ustedes creen que me duré yo peinándola a ella? Dios, no, yo no es, creo que este es el primer tutorial utilizando a ella porque ella la he peinado yo varias veces, no más que es la primera vez que le subo yo peinándome a ella, peinándole a ella el cabello. Tengo otro tutorial donde también le hice un semi recogido a ella porque ella le tocó ser una damita, de una quinceñera y le hice un semi recogido, así que también voy a subir tutorial de ese. Ahora ya estamos en lo que es la parte de enfrente. La parte de enfrente, ustedes ya saben, todos los que me siguen viendo todos mis videos saben que yo siempre se las enlacio, no importa qué tipo de peinado es. Y ya saben por qué también. Por lo mismo de que ayuda a que se acomode más mejor el cabello cuando se los esté acomodando hacia atrás. Acabo de aprender un nuevo, una nueva técnica donde si ven ustedes... La división, la bueno, la cuando estoy dividiendo el cabello se ve una línea derecha, ¿verdad? Estoy aprendiendo otra, ¿cómo les digo? Otra técnica donde no se va a ver la línea derecha, sino se puede esconder y no le van a ver ninguna línea así en, en general, así en generalmente. Así que estoy aprendiendo a hacer eso, estoy aprendiendo a uh, nuevas técnicas para que se las pueda enseñar a ustedes. Tengo ahorita otro tutorial que estoy practicando. Bueno, pues les tengo bastantes tutoriales. Pero tengo ahorita otro tutorial que estoy aprendiendo a hacer los peinados un poquito más como. Les dicen como peinados rusa o, you know, Russian hairstyles. Donde como que le jalan un poquito encima y le dejan como pedacitos así para arriba. Pero ya cuando yo me sienta segura de saber bien, bien cómo se es hace ese peinado, pues entonces se lo subo. Pero ahorita estoy platicando porque les quiero enseñar también esos tipos de peinado. porque ahorita se están utilizando bastante, bastante. Cada vez que tú le vas a hacer las partidas de enfrente, nomás para este peinado, porque yo normalmente para los restos de los peinados me gusta agarrarle todo lo de, toda la partida de enfrente, sacarle un poquito de copete y luego se la aseguro todo para atrás. Pero en esta parte como ella tenía varias, uh, bastante cabello, yo le quería cubrir todo. Así que dije, ¿sabes qué? Mejor le voy a dividir la parte de enfrente en, yo creo que se le dé en cuatro secciones y luego cada sección se la aseguraba a la dona. So, se la iba yendo la primera sección que era la que estaba cerca de la oreja de ella, se la aseguré en abajo de la dona y luego esta es la tercera sección. Y si ven, se la aseguré un poquito más. Lo siento que no lo puedan ver. Estoy trabajando en eso, que no me talló enfrente de la cámara. Pero asegúrasela nomás con pasadores y cada vez que la vayas a asegurar tú esa sección de enfrente con un pasador. Usa de los pasadores que están cerrados nomás para que se pueda asegurar un poquito mejor. Y luego le jalas un poquito el cabello, bueno le estiras un poquito el cabello de ella para abajo para que te pueda ayudar a que se acomode más mejor. Y para que le puedas a ayudar a que se le cubra la, la oreja. A mí la mayoría de las veces me encanta cubrirle en las orejas porque siento como que se ve un poquito más elegante el peinado. Pero a muchas muchachas que no les gusta así. Y está completamente bien. También se le ve hermoso el peinado. Pero um, yo normalmente pues sí les salo un poquito. Lo de la partidura de enfrente para abajo. Para que se vea un poquito más como. ¿Cómo les diré? Para que se vea un poquito más bueno. Para que se les cubra más la oreja. No sé cómo se dice. Pero sí. La parte de enfrente ahorita si vieron. La volví a enlacear un poquito más. Porque sentí como que no estaba muy lacia. Lacia. Alacia, sí vea, sí se dice, <laughs> se dice Alacia. Oh my God, siento como que estoy hablando con una persona así en, en cara a cara. Ya creo que me estoy haciendo más, ya se me está quitando mucho más los nervios de hablar con ustedes. Y yo sé que a veces me me distraigo mucho y les empiezo a hablar de otras cosas antes de decirles hey y you no know, se hace esto y eso otro. Así que ahí disculpen, pero ya me estoy poniendo un poquito más, menos nerviosa. Así que ahí vamos, ahí vamos. Ojalá ahí mi español mejore más para que ahora sí pueda enseñarles bien. Ya casi vamos a acabar este peinado. Literalmente, si ves el video completo, verás que este proceso de este peinado es la misma cosa durante todo el peinado. Literalmente, tu enfoque tiene que ser en lo que es el chongo de atrás, de cómo darle las los rizos y cubrirle la dona. Los rizos, te digo, no tienen que ir de cierta manera, tú nomás pónselos donde tú veas que se le vea bien y ya. Yo, un consejo que sí les doy para que no se demoren tanto un tiempo es que hágale todos los rizos primero y luego le aseguren todos los rizos a la dona. Yo nomás lo que hacía es que, pues, le decía los rizos y luego, pues, se los acomodaba en la dona. Y yo creo que eso fue lo que me hizo que me demorara un poquito más tiempo. Pero, como ya saben, a mí me gusta complicarme la vida un poquito. So, ya. Yeah. Ahí disculpen que siguen oyendo a mi gatita. <laughs> ella también quiere aprender a hacer peinados. O a lo mejor ella quiere que yo la peine. No sé. Una de las dos. Pero, ya. Yeah. So, aquí nomás le estoy acomodando todo. Los rizos que hice porque dije, ¿sabes qué? Mejor ya le hinchino todo el cabello porque sí tenía bastante. Y no crean, me duré... Mmm, no sé crean, les iba a decir cuántas horas me duré, pero quiero que ustedes me digan en el comentario cuánto cre cuántas horas creen que ustedes uh, me tardé yo en ese peinado. Pero aquí ya le estoy haciendo todos los rizos primero y luego le voy a estar asegurando los rizos en la dona. La tenaza que estoy utilizando es la de 3-4 pulgadas. Esta tenaza sí me la dieron a mí de regalo, pero la puedes conseguir en la tienda de TJ Maxx o si no también en Amazon. Esta tenaza tiene como tres medidas, una pulgada, media pulgada y 3-4 pulgadas. Yo he notado que a mí la pulgada que normalmente utilizo es la de 3-4 pulgadas o cuando hago los Hollywood Waves utilizo la de una pulgada. Pero normalmente esta, la de 3-4 pulgadas es la que utilizo para estos tipos de peinados, especialmente para los peinados de quinceñera. Yo no sé por qué he tenido muchas quinceñeras y yo creo que casi todos mis peinados son de quinceñera. Pero, que creen? Les traigo un recogido, un peinado que es para una novia. Ella me pidió un chongo, un recogido, que sea un poquito más. No tan controlado los fries, pero que sea un poquito más natural. Y se le ve hermoso, oh my god. Pero ya les voy a traer tutorial la semana que sigue con este nomás porque ahorita estoy tratando de poner todos los tutoriales estoy tratando de, de editar todos los tutoriales que todavía tengo que editar porque yo creo que tengo como unos cuatro o cinco peinados que no les he enseñado y me pidieron que les traiga un tutorial también de los Hollywood Waves en español así que ese ya se los tengo listo para ponerlo pero les quise enseñar primero este peinado porque muchas ya me lo estaban pidiendo así que aquí lo tienen Espero y les haya gustado estos tipos de videos y espero y no las haya confundido con mi español. Um, aquí para hacerle los rizos de enfrente utilicé la misma tenaza y el mismo proceso de los. Del, el mismo proceso que utilicé para los rizos del shongo. Nomás que cuando le hagas tú los. los cuando le veas en los pelitos que le dejaste suertos, que están cerca de la oreja de ella, te recomiendo que le haga uno yendo para atrás y el otro yendo para adelante. Porque he notado que le ayuda a que se le formen. Que se le vea más bonito la el peinado de enfrente y no se le van los dos del mismo lado y he notado que se ve un poquito más bonito la decoración de tener como más rizos o do, los dos rizos yendo de diferentes lados para que no se van a juntar juntos y hagan uno un rizo grande ojalá y, y no me no las confundí porque sinceramente yo misma me confundo a mí <laughs> ok pero si sí, ya estoy dando estoy dejando ese video de dar un poquito más rápido y como ven ya lo voy a, a acabar otra vez, espero y les haya gustado este video. Si tienen preguntas, díganme. Las donas las consigo en Amazon porque muchas personas me preguntan y les contesto. Pero aquí ya les contesté en el video, no en los comentarios. No crean, sí les voy a contestar en los comentarios, ¿ok? Pero sí, las donas las consigo en Amazon. Las voy a dejar aquí también en la descripción. Y ya, yeah, entonces los vemos para la próxima. Espero y les haya gustado este tutorial porque como ven ya lo vamos a acabar. Y miren qué hermosa se ve este peinado con ese vestidazo. Oh my god, se ve hermoso el vestido. Yo peiné a las dos. El tutorial de la, del peinado de la muchacha de vestido negro ya se lo tengo listo también, ¿ok? Bye!